agricultor antes de morir llamó a sus dos hijos y les dijo yo tengo una herencia para ustedes allá en el terreno que les estoy dejando hay un tesoro escondido todo lo que tienen que hacer es cavar cavar y cavar hasta encontrar el tesoro si ustedes cavan mucho tendrán abundancia en riqueza Así que después de la muerte del padre, los hijos allí fueron desesperados para poder cavar cada centímetro de tierra que el padre le había dejado. Y pasaron los días, no encontraban ningún tesoro, decepcionados, abandonaron allí el trabajo y dijeron, mejor vamos a sembrar la tierra. Aquel año sembraron y la tierra produjo aquellos frutos como nunca antes. La razón es que ellos habían cavado mucho. Entonces la tierra dio lo mejor de su propiedad al momento de poder producir allí lo que ellos plantaron. Finalmente las palabras de aquel hombre se cumplieron. Mientras más caben, más ricos serán ustedes. Tú sabes que nosotros tenemos un tesoro también que nuestro padre nos dejó, Dios nos dejó. Ese tesoro es la Biblia, la palabra de Dios. Y mientras nosotros más cavamos, más ricos vamos a ser. Vamos a encontrar cómo nuestra fe se fortalece, nuestra esperanza se reaviva y esa es la mayor riqueza que tenemos en la vida. Así que bienvenido, vamos a acabar profundo en esta nueva temporada de Biblia Fácil. Esta es la temporada número 18 y ya comenzamos con mucha gratitud en el corazón, agradecidos a Dios porque nos permite una vez más estar aquí con la palabra de Dios para encontrar el mayor tesoro que es Jesucristo. Y nuestro invitado para esta temporada, eres tú, que estás allí del otro lado de esa pantalla. Bienvenido a esta nueva temporada. Vamos a hablar sobre temas tan importantes y hoy queremos comenzar respondiendo una de las preguntas más frecuentes. ¿Puedo yo creer en la Biblia? ¿Realmente es un libro inspirado por Dios? ¿Cómo estoy seguro de eso? ¿Hay algunas evidencias? Muy bien. Y antes de poder disfrutar de este sabroso alimento, esto está más dulce que la miel, más claro que el agua, más sabroso que una comida. Para ello vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos pueda hablar a través de su palabra. Oramos. Querido Dios, gracias por darnos la oportunidad de poder en este momento abrir tu palabra. Hay miles de personas allí al otro lado de esta pantalla mirando este programa. Estamos con Biblia en mano. Dispuestos para que coloques tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos a acabar profundamente para poder encontrar el mayor tesoro para nuestra vida, la salvación. Colocamos nuestra vida en tus manos, ilumínanos en el nombre de Jesús. Amén. Sabes que hay muchas personas que ya se hicieron esta pregunta. ¿Realmente yo puedo confiar en la Biblia? ¿Cómo realmente podemos defender que toda la Biblia es inspirada por Dios? Se dice que la Biblia es el libro que nos entrega las respuestas. Acá hay respuestas tan antiguas para preguntas tan modernas. Este libro ya fue traducido a más de 2.000 lenguas y cada año 150 millones de ejemplares son vendidas en el mundo. Sin embargo, la pregunta es, ¿puede ser este un libro común? ¿Cómo un libro común puede ser tan cuestionado, tan seguido por algunos y tan odiado por otros? Por eso... Hoy queremos ver algunas evidencias importantes acerca de por qué la Biblia es la palabra de Dios. Y ustedes saben que la Biblia comienza hablando, o en la Biblia nosotros encontramos la palabra directa de Dios diciendo en 2 de Timoteo 3:15, toda la escritura es inspirada por Dios. Me llama la atención la palabra todo. Todo no excluye. No excluye nada, todo, involucra todo. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué cosa significa inspirada por Dios? La palabra inspirada viene del griego teuneustos, que significa soplada, Uf, un soplo. Y eso me da una idea clara de lo que significa la Biblia. La Biblia no significa que Dios tomó la mano del escritor para decirle, esto es lo que vas a escribir exactamente. Dios inspiró, Dios sopló, Dios colocó en la mente del escritor bíblico el mensaje que tenía que transmitir. Sin embargo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso significa que todo escritor escribió este mensaje bajo la supervisión del Espíritu Santo. Hay otro texto en 2 de Pedro 1.21 que dice así, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Los escritores bíblicos, ellos tuvieron la total libertad para poder escribir, de acuerdo a su educación, de acuerdo a su estilo, por eso vas a ver aquí a un Pablo, que es un erudito, que escribe, y todo lo que escribe tenemos que poder eh, entenderlo en el contexto que escribe. Él escribe para un público diferente. Encuentro a un David, que es un poeta, que llegó a ser el rey de Israel. Encuentro a un agricultor como Amós. Encuentro a pastores, encuentro a profetas de diferentes culturas. Por eso es que la Biblia tiene una variedad de estilos. Dios cuando inspira su palabra, no dicta su palabra. Eso es lo primero que tenemos que comprender. Dice que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, la palabra de Dios tiene un origen divino, pero es expresado en un lenguaje humano. Y es por eso que este libro tiene dos naturalezas así como Cristo, divino, humano. ¿Qué cosa es lo que me llama la atención de aquí? Nosotros tenemos que aprender tres conceptos. El primer concepto es qué cosa es revelación. Dios se revela a todo el mundo de manera general o de manera específica. De manera general a través de la naturaleza, se revela a través de la palabra de, de Dios, se revela. Es la revelación general. La revelación y la inspiración... Es la manera como Dios capacita al ser humano para que éste pueda transmitir su palabra. Los profetas fueron inspirados. ¿Nosotros podemos ser inspirados? No. ¿Por qué? Los únicos inspirados fueron los profetas. Nosotros podemos ser iluminados. ¿Qué cosa significa iluminado? Dios nos da la capacidad para comprender aquella inspiración que dio a los profetas. Por eso es que la palabra de Dios no tiene que ser leída sin primero pedir la dirección de Dios. Porque el mismo Espíritu Santo que capacitó al profeta para escribir es el mismo Espíritu que ilumina la mente para poder comprender. Por eso te diste cuenta que cada vez que nosotros abrimos la Biblia tenemos que orar. Acá hay un texto que me llama la atención. La Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios, pero no es la forma del pensamiento y la expresión de Dios. Es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios. Tú vas a encontrar y dice no, no puede ser esto. No parece que viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no no es que él tomó la mano del escritor o no es que él dictó palabra por palabra. Quiere decir Dios inspiró a los escribientes. Los profetas de Dios fueron escribientes de Dios y no su pluma. Es decir, los profetas no fueron el lápiz de Dios para escribir. Simplemente colocó las ideas en su mente y ellos se expresaron en sus propias palabras. Ahora, ¿qué cosa es la Biblia entonces? La Biblia es la palabra de Dios en el lenguaje humano escrita bajo la supervisión del Espíritu Santo. Ella transmite el conocimiento necesario para la salvación. Ese es el concepto que nosotros podemos tener de la Biblia. Inspirada por Dios, supervisada por el Espíritu Santo y en ella se transmite el conocimiento necesario. ¿Cuántos escritores o cuántas personas escribieron la Biblia? Fueron 40 personas en diferentes épocas y fue escrita en tres idiomas. El primer idioma es el idioma hebreo, junto con pedazos de arameo que encontramos en el Antiguo Testamento. Y el tercer idioma es el griego. Entonces tenemos el arameo o el hebreo, el arameo y el griego. Una particularidad del idioma hebreo es que no se escribe como nosotros acostumbramos a escribir de izquierda a derecha. Se escribe siempre de derecha a izquierda. Una particularidad de este idioma. En estos tres idiomas se escribió la palabra de Dios. Ahora, cómo llegó a nosotros en nuestro propio idioma. Allí tenemos varias versiones de la Biblia. La Biblia no tiene una religión específica. La Biblia tiene versiones. ¿Qué cosa es una versión? Un grupo de personas empiezan a traducir del idioma original para nuestro idioma. Y es allí donde ocurren muchas veces. Muchas malas interpretaciones. Por eso ante cualquier duda, cuán bueno es ir a la fuente original, en el idioma en el cual se escribió. Y eso está al alcance de todos. Tú puedes buscar un interlineal en internet y allí ver cómo o qué significa la, la palabra en el idioma original. Tú sabías que eso nos evita muchas malas interpretaciones y algunas de esas malas interpretaciones también vamos a ver en esta temporada. ¿Qué significa Biblia? Viene del término griego Biblio Biblión, que significa biblioteca. Y realmente es una biblioteca porque la Biblia es un conjunto de libros. Aquí tú vas a encontrar 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y estos están divididos en cuatro secciones. Estas cuatro secciones están en cada testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos el Pentateuco, que son los cinco primeros libros de la Biblia escrito por Moisés, de Génesis a Deuteronomio. Tenemos también los libros poéticos, está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares. Tenemos los libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel, segunda, eh, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Y allí tenemos los libros proféticos, que están divididos en profetas mayores y profetas menores. Esta es la estructura del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento también tiene una estructura parecida y está en cuatro partes. La primera parte son los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La segunda parte es un libro histórico, un solo libro histórico, que es el libro de Hechos de los Apóstoles, donde cuenta la historia de la iglesia en sus comienzos. Tenemos las cartas o epístolas que fueron escritas por el apóstol Pablo y otros como eh, Juan y Pedro, Santiago también, pero la mayoría los escribió el apóstol Pablo. Y finalmente tenemos un libro profético, que es el libro de Apocalipsis. Tú sabías que el primer libro en escribirse no fue el libro de Génesis, fue el libro de Job, y fue escrito también por Moisés. Entre el primer libro y el último libro hay una diferencia de más o menos 1600 años. Presta atención ahora. El primer libro se escribió en el año 1500 antes de Cristo y el último libro de la Biblia entre el año 98 a 100 después de Cristo. 1600 años para poder escribirse lo que hoy llamamos de Biblia. Y una de las cosas interesantes es que el Nuevo Testamento es la continuación del antiguo, no es la contradicción. Algunos creen que el Antiguo Testamento fue para el antiguo y ahora solamente debemos prestar atención al Nuevo Testamento. Te recuerdo que la Biblia que Jesús usó era el Antiguo Testamento. Y tú sabías que el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, de los 404 versículos que tiene, 278 versículos hace referencia al Antiguo Testamento. Eso significa que la Biblia es una unidad. Por eso es que allí Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No es parte de la escritura, es toda la escritura. Y otro asunto que nosotros debemos tomar en cuenta es cómo es que estos libros se organizaron para que llegue hasta nosotros. A esto lo llamamos el canon. ¿Qué cosa es canon? De una manera simple, es una regla, es una medida o mejor, es una lista de libros inspirados. Porque muchísima literatura hubo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Cómo saber que estos libros serán inspirados? todos ellos tuvieron que pasar por ciertas medidas para ver si son inspirados o no por Dios. El Antiguo Testamento, nosotros encontramos ya una organización de los libros del Antiguo Testamento en tres partes. La primera era llamada la Ley o Torá, los libros escritos por Moisés. La segunda eran llamados los libros Nabín, que eran todos los profetas y los escritos y los salmos era llamado Ketuvín, es decir, el Antiguo Testamento tenía la siguiente estructura. Era la Torah, Nevin y Ketuvín. Ese trabajo más o menos lo hizo Esdras y Nehemías, de poder allí recopilar los libros que son inspirados por Dios. De eso no hay discusión. El problema se generó cuando se tenía que listar el Nuevo Testamento, porque hubieron muchísimos diciendo ser inspirados por Dios. Y para esto nosotros encontramos que en el año 397 después de Cristo en el concilio de Cartago, allí se definió bajo criterios establecidos qué libros eran inspirados por Dios. Y todo esto lo guió el Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo quien supervisaba o supervisaba la mente no solamente del profeta, sino también la organización de estos libros. Entonces... La primera organización del Antiguo Testamento se hizo más o menos en el siglo IV a.C. por Esdras y Nehemías y del Nuevo Testamento en el año 397 después de Cristo bajo una regla o una medida para que puedan estos entrar dentro de lo que hoy llamamos Biblia o Sagradas Escrituras. Y alguien puede decir, pues bueno, eso fue capricho de ellos. Cualquiera puede decir, este es un libro inspirado, pero hoy te voy a mostrar... ¿Cuáles eran los criterios que se usaban para ver si es que este es un libro inspirado o no? Entre los criterios usados estaba el criterio, el criterio profético o apostólico. ¿Qué significaba eso? Criterio profético, ¿a qué libro cita algún profeta del Antiguo Testamento? ¿A qué libro que se escribe es hecho por un apóstol? Si era escrito por un apóstol, entonces entraba dentro del canon como un libro inspirado. Mira, esa era la primera prueba. La segunda prueba era criterio de autoridad. Habían algunos libros que decían ser inspirados, pero no tenían autoridad. Es decir, no tenía la palabra, así dice el Señor. Vino a mí la palabra del Señor, que es la máxima autoridad, la autoridad divina. El tercer criterio era el criterio de contenido. ¿Realmente el contenido es interesante? ¿Ese contenido no contradice a los profetas del Antiguo Testamento? Entonces, si está en armonía, es un libro inspirado por Dios el cuarto criterio es el criterio de exactitud histórica hubieron muchos libros allí que se declaraban inspirados por dios pero estos libros no tenían una exactitud histórica cómo van a ser inspirados por dios al pasar por esta regla por esta medida por el canon fueron descartados y finalmente tenemos un último criterio que es el criterio de exactitud doctrinal que es lo más importante porque si dios es el autor todo lo que se está escrito en la Biblia debe tener una armonía, porque hay un solo autor, aun con 1600 años de escritura, con diferentes hombres en toda la historia, quien tiene la misma línea de pensamiento mostrando el plan de salvación es Dios. Por eso es que este criterio fue tan importante. Ahora, todos aquellos libros que no cumplían con esos requisitos eran excluidos o no entraban dentro del canon. Entonces los libros que entraron en el canon eran aquellos considerados libros inspirados por Dios. Muy bien, ustedes pueden ver que hoy en algunas versiones hay algunos libros de más que no están en las otras versiones. Por ejemplo, a eso se llaman los libros deuterocanónicos o libros apócrifos. Deuterocanónico significa que aquello que fue añadido después que el canon se cerró. Es decir, fue un capricho humano. ¿Y qué significa apócrifo? Apócrifo significa falso, oculto. Alguien tomó el nombre de cierta persona y escribió ese libro. Esos son libros que revelan mucho de historia, pero no son libros inspirados por Dios. ¿Cuáles son los libros deuterocanónicos? Ustedes ya lo conocen. Esos libros son siete. Son, por ejemplo, Tobías, Baruch, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Primero y Segundo de Macabeos. Estos libros tenían un alto valor histórico y fueron añadidos en el año 1546. Es decir, después que el canon ya estaba cerrado. ¿Por qué son libros deuterocanónicos o apócrifos? ¿Por qué estos libros no están en armonía con las escrituras o con, o con aquello que los profetas decían? Presta atención, aquí habían algunas razones para considerarlos no inspirados a esos libros. Por lo menos hay tres razones. La primera, no formó parte del canon hebreo del Antiguo Testamento. Tú no vas a encontrar una escritura hebrea que pueda añadir a estos libros que hoy lo llamamos deuterocanónicos. No fueron reconocidos por Jesús. Jesús no citó a ninguno de esos libros. Tampoco los apóstoles los citaron. Y los padres de la iglesia en el primer siglo tampoco los citaron. Quiere decir que no estaba incluido dentro de aquellos que eran inspirados por Dios. La segunda razón es que no son aceptados por la iglesia cristiana en los primeros siglos. Como ya te dije, esto vino en otro concilio mucho tiempo después, cuando el canon ya se había cerrado. Y en tercer lugar, presentan enseñanzas contrarias. Quiere decir, no tienen armonía con las enseñanzas de Cristo. Contradicen a los apóstoles. ¿Quieres para darte algún ejemplo? Presta mucha atención. Mira lo que dice el libro de 2 de Maccabeos 15, 37 al 39. Así sucedieron las cosas relativas a Nicanor. Desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Y yo termino aquí mi narración. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, eso fue todo lo que pude hacer. ¿Tú crees que esto puede ser un libro inspirado por Dios? Por eso que es un libro apócrifo. Además dice, bien saben ustedes lo desagradable que es beber solo vino o solo agua. En cambio, el vino mezclado con un poco de agua es muy sabroso y agradable al paladar. Lo mismo pasa cuando escribes una historia. Hay que saber combinar bien los relatos para que le resulte agradables al lector. Con esto doy terminada mi obra. Significa que quien escribió este libro lo que quería era agradar al lector, no era la palabra de Dios. Ahora, presten atención. Hay otro libro que dice lo siguiente. Cuando hagas el bien, fíjate a quién. Haz un favor al bueno y obtendrá recompensa. Eso dice Eclesiástico 12. Eso contradice lo que Jesús dijo. No es inspirado por Dios. El libro de Judith 1.1 dice, cuando Nabucodonosor estaba en el año 12 de su reinado sobre los asirios en Nínive, su capital, históricamente esto no es verdad, porque Nabucodonosor... Nunca fue rey de los asirios y tampoco su capital estaba en Nínive. La capital estaba en Babilonia. Miren, Judith 9:13 lo que dice. Dame palabras para poder engañarlos y causarles desastre. ¿Esto puede ser un libro inspirado por Dios? No. Por eso es que estos se llaman libros apócrifos. Según De Macabeos 12, dice, si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Además, dice, hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos. Eso no es lo que enseñó Jesús. Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que enseñaron los apóstoles. Entonces, esto no puede ser un libro inspirado por Dios. Tienen un alto valor histórico, pero no son inspirados por Dios. ¿Y por qué fueron añadidos? Porque en gran parte aquí se basan las doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Es por estos libros que se hacen misas a favor de los santos y por allí se gana un buen lucro. Es por estos libros que se cree en la inmortalidad del alma. Estos libros están en con, eh, son contrarios a la enseñanza bíblica, a la enseñanza del Antiguo Testamento, a las enseñanzas de Jesús, a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Por eso es que estos libros no fueron añadidos dentro del canon. Y si existen algunas versiones, se llaman libros deuterocanónicos. Ahora, Tobías 12.9 dice, dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Eso es una herejía, porque quien nos limpia de todo pecado es la sangre de Jesús. Eclesiástico 3.30 dice, con agua se apaga el fuego y con la ayuda de los pobres se gana el perdón de Dios. Tú no tienes que hacer nada para ganar el perdón de Dios, porque Dios, con su, por su amor, nos da el perdón. Estos libros están totalmente fuera de la línea doctrinal y pura de lo que enseña la Biblia. Por eso, nosotros tenemos que ceñirnos a lo que dice la palabra. El profeta Isaías, en el capítulo 8, versículo 20, decía lo siguiente: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme, es porque no les ha amanecido. Esa es la razón por la cual nosotros no tomamos aquellos libros dentro de nuestro estudio, por no ser libros inspirados. Y como dice Isaías, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con Biblia Fácil. Y estamos aquí de regreso. Esto es Biblia Fácil, con Biblia en mano, como siempre. Aquí, aprendiendo juntos bajo la iluminación del Espíritu Santo. Me alegra que puedas estar allí acompañándonos en este programa. Y hoy estamos hablando sobre si la Biblia realmente es un libro inspirado por Dios. Comenzamos con un texto diciendo que toda escritura es inspirada por Dios. Mas, ¿cómo tener la seguridad de que toda la escritura es inspirada por Dios? En la primera parte del programa acompañamos el proceso hasta el momento que llegó la escritura a nuestras manos. ¿Cómo fue organizada? ¿Qué libros entraron? ¿Qué libros no entraron? Pero ahora queremos ver la evidencia. Porque Brian ya nos hizo una pregunta al comenzar este programa. ¿Cómo puedo saber de que la Biblia es un libro inspirado por Dios? Tiene que haber evidencias. ¿Cómo respondes tú a alguien que dice, yo no creo, este es un libro más, este es un libro humano, ustedes creen en mitos, en leyendas? Esto no puede ser un libro inspirado por Dios. Acompáñame, por favor, a ver algunas evidencias. ¿Está bien? Vamos entonces a la primera evidencia. Esta es la evidencia de autoridad. Me encanta esta evidencia porque la misma Biblia dice de parte de quién viene la palabra. Tú sabes que en el Antiguo Testamento más de 130 veces se repite, vino a mí la palabra del Señor. 130 veces. Además de eso, en el Nuevo Testamento encontramos la expresión así dice el Señor. Como si esto fuera poco, en el Nuevo Testamento encontramos 51 veces que llaman sagradas escrituras al Antiguo Testamento. Entonces, eso significa que este es un libro inspirado por Dios, por la autoridad que éste tiene. ¿Y la autoridad de quién viene? La autoridad viene de Dios. Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia es la relevancia de este libro. Este libro te dice cuál es tu origen, cuál es tu camino y cuál es tu destino. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Este libro habla sobre la naturaleza humana. ¿Qué significa eso? Puede traer respuestas para todos los problemas de la vida. En este libro nosotros encontramos que a través de todos los tiempos fue útil para todas las generaciones y para todas las edades. Es decir, es un libro extremadamente relevante. Mientras que hay algunos libros que tienen apenas un periodo de caducidad, son relevantes en un tiempo. La Biblia fue relevante en todo tiempo. La tercera evidencia... O oh, aquí tengo una frase muy linda hablando acerca de la Biblia. Dice, la Biblia es el mapa del viajante, el callado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el título del cristiano. Alguien mencionó que la Biblia es el gran GPS para el ser humano. Tú ya usaste GPS en la vida. Te dice a dónde ir, qué ruta tomar, finalmente, hasta que llegues a tu destino. Sin embargo, la Biblia también es considerado un GPS. Si tú colocas la palabra GPS, podemos darle otro significado, porque la Biblia revela el G, gran, P, plan, S, salvación. La Biblia es el GPS para decirte cuál es el camino para que tú puedas ser salvo. Además, la Biblia es coherente. La Biblia presenta una armonía extraordinaria. Fíjate Moisés no conoció a Juan, no conoció a Pablo, David no conoció a Mateo, pero las escrituras se armonizan, hay una armonía total. La Biblia tiene 1189 capítulos y 31173 versículos y todos están en armonía. Aquellos versículos que aparentemente se contradicen, solamente hay que analizar cuál es su contexto. Pero la Biblia guarda una coherencia. ¿Por qué? Porque el autor de la palabra es Dios. La cuarta evidencia es que este es un libro estable. ¿Tú sabes que este fue el libro más perseguido en toda la historia? Este libro fue condenado. Este libro fue quemado en una plaza pública. Este libro fue tan odiado por unos y tan amado por otros. Pero aún así continúa hasta hoy siendo un libro relevante e importante. Millones de personas lo compran, millones de personas lo tienen. ¿Por qué? Un libro común no es tan odiado y tan amado como lo es la Biblia. A pesar de ser encadenada, difamada, porque por allí dicen que este es un libro de mitos y leyendas. Ahora vamos a ver cómo Dios preservó esta palabra para que llegue hasta nosotros. Pero tú sabes que es lo más triste, que la Biblia no solamente fue encadenada, quemada y difamada por muchos hoy es ignorada, porque tú puedes tener una Biblia en tu biblioteca, pero no prestar la atención. También eso es despreciar la palabra de Dios. Sabes, aquí este hombre llamado Franco Ismarie, más conocido como Voltaire, Voltaire, él dijo, él era un ateo, que fue en contra de Dios y en contra de la palabra de Dios específicamente, y él dijo lo siguiente, en 100 años, el cristianismo desaparecerá y la Biblia pasará a ser considerada como un libro de mitología. Voltaire era un escritor, era un filósofo y un abogado francés. Este tuvo el atrevimiento de decir que la Biblia es un libro de mito y que en 100 años iba a desaparecer incluso el cristianismo. ¿Sabes qué cosa es lo irónico? Lo irónico es que él murió y cuando él murió... Todas sus propiedades fueron puestas en la venta. Y en la venta de sus propiedades, su casa y una imprenta fue instalada por sociedades bíblicas en el mismo lugar donde él dijo que la religión desaparecería. Es decir, sus palabras no tuvieron ninguna importancia, ninguna relevancia. Y si él dijo que en 100 años iba a desaparecer, hoy vemos que la fe creció en el corazón de miles de personas. Además, la Biblia es verdadera uno de los mayores descubrimientos ocurrió en el año 1947 cuando un pastor de ovejas un beduino llamado Mahamed entró a una cueva allá en Qumran y encontró rollos de manuscritos muy antiguos entre ellos encontró el manuscrito del libro de Isaías y cuando ese manuscrito se compara con nuestras versiones actuales la escritura es totalmente igual y fidedigna ¿qué significa eso? que aunque el tiempo pasó, la palabra de Dios no fue alterada, porque el mismo Espíritu Santo que inspiró también preservó la verdad. Y este descubrimiento de 1947, que nos lleva a rollos y manuscritos del siglo II antes de Cristo, nos muestra que la palabra de Dios, a pesar de ser atacada, nunca fue alterada. Lamentablemente, Satanás levantó personas para malinterpretarla, pero nunca fue alterada. Ahora otra cosa más: la palabra de Dios es verdadera, porque esta presenta hechos históricos reales. Muchos cuando decían lo que dice la Biblia es una mentira. Hoy la arqueología lo comprueba y tú puedes entrar a cualquier sitio serio de arqueología y vas a ver que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es considerado por o, o es confirmado por ellos. Dios levantó la arqueología para poder confirmar lo que la ciencia decía que te este es un libro de mitos y leyendas. La palabra de Dios es verdadera. Además de eso, tú sabías que la palabra de Dios es reveladora. Porque puede ser muy fácil contar la historia pero adelantarse a los acontecimientos se llama profecía. Y eso es lo que tiene la Biblia. ¿Qué cosa es una profecía? Describir lo que va a ocurrir en la historia. Por eso es que la historia es la confirmación de la profecía y la profecía es un adelanto de la historia. Y tú sabes que esta es la evidencia más innegable. Cuando alguien te diga así, yo no creo que la Biblia sea palabra de Dios porque es escrita por seres humanos, tú tienes que responder lo siguiente. Daniel capítulo 2 habla de la sucesión de cuatro imperios en todo el mundo. Cuando Daniel escribió esto, apenas él estaba en el primer imperio, que era el imperio de Babilonia. ¿Cómo sabía Daniel que solamente cuatro imperios vendrían en el mundo? ¿Cómo supo eso? Si él ni siquiera vivió lo, para, para poder eh, registrar o poder eh, verificar que esos cuatro imperios acontecieron. Esto es inspirado por Dios. Y quieres más evidencias. ¿Tú sabías que la palabra de Dios incluso se adelanta a la ciencia? Presta atención. Cuando todo el mundo creía que la tierra era plana, mira lo que dice la Biblia en Isaías 40, 22. Allí dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. El libro de Isaías fue escrito en el año 740 a.C. Y tú sabes cuándo se confirmó que la tierra no era plana, sino era redonda? En el año de 1492, cuando Cristóbal Colón inició allí su viaje, descubrió América, creyendo en esta escritura, que la tierra no es plana, sino que la tierra es redonda. Mientras la ciencia decía que la tierra era plana, la Biblia decía que la tierra era redonda. Se adelanta incluso a lo que la ciencia después lo va a comprobar. Cuando en muchas culturas antiguas, se creía que la tierra estaba sostenida, por ejemplo, los egipcios creían que la tierra estaba sostenida o, eh, por algo, ¿verdad? Los griegos pensaban que Atlas sostenía la tierra, los mayas tenían otra creencia, los chinos creían que, eh, a, o los indios creían que la tierra estaba sostenida por dos elefantes, la Biblia ya decía... Que él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Antes de que Nicolás Copérnico y Galileo Galilei puedan decir de que la Tierra es una esfera y que gira alrededor del Sol, la Biblia ya decía que la Tierra cuelga sobre la nada. ¿Cómo tú explicas esto si no es un libro inspirado por Dios? Además, otra evidencia es que este es el único libro que transforma. Tú puedes tener muchos libros en la biblioteca que informan. Pero hay un solo libro que transforma y es la palabra de Dios. Conozco seres humanos, personas que al tener un encuentro vivo con la palabra de Dios cambiaron sus vidas. Porque este libro tiene poder. La Biblia puede transformar el infierno de una persona en un paraíso. Porque al encontrar las promesas de Dios, al encontrar el destino que el ser humano tiene, la visión cambia. Tú empiezas a mirar la vida con otros ojos. No te desesperas ante el presente, no te angusties del futuro, porque la vida empieza a tener color si tienes una visión gris, es porque hay una oscuridad en tu corazón, necesitas abrir la palabra de Dios. Allí vas a encontrar tu destino, promesas maravillosas de Dios. Ahora, ¿cómo estudiar la Biblia? De nada sirve saber de qué es un libro inspirado si yo no lo estudio. ¿Cómo es que yo puedo estudiar la Biblia? El libro de Salmos capítulo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Salmos capítulo 1. Ahí en el versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores ni encía de escarnecedores y asentado. Sino el versículo 2 dice, En la ley de Jehová está su delicia y en su ley, medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este es un libro diferente. Tú no tienes que leerlo con superficialidad, tú tienes que leerlo con profundidad. Tú tienes que saborear, tú tienes que estudiar la Biblia como la palabra que Dios tiene para ti. Y para eso tú tienes que meditar. Tú sabes que aquel que medita en la palabra de Dios tiene la promesa de que todo lo que hace prosperará, que siempre mantendrá verde sus sueños, sus esperanzas, su vida. Cuando voy a, Genesis, oh, perdón, a Josué, capítulo 1, versículo 8, encuentro la recomendación de Dios a Josué y le dice: Nunca te apartes de esta escritura, sino que medita en ella de día y de noche, entonces todo lo que hagas te saldrá bien y Él hará prosperar tu camino. ¡Wow! ¡Qué promesa extraordinaria! Esta promesa también llega para ti hoy. Esa es la promesa de que si tú meditas en la palabra de Dios, te va a ir bien. Porque aquí te enseña cómo conducirte en la vida, cómo mantener tus finanzas, cómo ser feliz, cómo encontrar salvación, cómo tener paz, cómo salir de la angustia, cómo tener perdón, cómo dejar la culpa. Aquí en este libro encuentras el plan que Dios tiene, este es el manual de felicidad que Dios dio para el hombre. Hay dos maneras de estudiar la Biblia. La primera manera... Es como turista. ¿Qué es un turista? Un turista va, mira y se va. Hay muchas personas que miran la Biblia, se van. Y otra es como explorador. ¿Quién es un explorador? Aquel que profundiza, aquel que sabe que va a encontrar algo nuevo. Y yo te invito no a ser un turista, sino a ser un explorador. Y tú puedes preguntar, pastor, ¿y cómo puedo ser un explorador? Entonces, para eso, yo te invito para que tú puedas meditar. Y meditar significa... Masticar, digerir, saborear. Eso significa meditar. Y para ello, yo te voy a dar por lo menos aquí dos consejos. Primer consejo es que tú debes leer la Biblia con interrogaciones. Eso te va a ayudar mucho a comprender la Biblia. Por ejemplo, en este método de interrogación tiene tres partes. Entender, explicar y aplicar. Entender tienes que preguntarte, ¿cuándo se escribió esto? ¿Dónde se escribió esto? ¿Por quién se escribió esto? ¿Y cuál es el objetivo? Cuando llega a explicar es a quién escribió y cuáles son las palabras claves. Y finalmente aplicar qué cosa es lo que Dios pide de mí en este texto. Esto te va a ayudar a profundizarte en la palabra de Dios, a no malinterpretar las escrituras. Porque cuando tú lees en su contexto vas a entender con claridad, pero sobre todo bajo la dirección del Espíritu Santo. Hay tres actitudes en cuanto a la palabra de Dios. La primera es la actitud de remedio. Tú estudias porque sabes que te hace bien. Hay personas que se levantan y dicen, ah, voy a estudiar porque tú me hace bien. La actitud de remedio. El remedio no te puede gustar, pero lo tomas porque sabes que te hace bien. La segunda es la actitud de ración. Tú sabes y reconoces que es importante, pero a veces dices, eh, no tiene mucho sabor. ¿Ya te ha pasado eso en la vida? Y la tercera es cuando se convierte en un plato favorito. Es tan delicioso. Que tú comienzas a crecer, te da placer y esto te da tanta satisfacción que todos los días buscas un encuentro con Dios. ¿Cuál de las tres actitudes tienes tú? Yo espero que la tercera. Y en un segundo método es el método de la imaginación, donde tú empiezas a recrear las escenas, empiezas a usar tus sentidos, a imaginar cómo era el olor, el sabor, el ruido, la voz, a imaginar las escenas. Esto te ayuda a internalizar todo aquello que tú lees. Usa siempre un marcador, anota lo que no entiendes. Haz esto, anota las promesas de Dios, coloca tus dudas y vas a ver cómo este libro va a cambiar tremendamente tu vida. Por eso Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. En Juan capítulo 5, versículo 39. Una de las cosas tristes que hoy vemos es que cada día se abren, se abren iglesias en el mundo, pero sin palabra. Iglesias llenas de shows, de milagros, de bullicio, pero sin palabra. No hay escu nadie escudriña, nadie cava, nadie entiende. Y es por eso que podemos encontrar incluso iglesias llenas con personas vacías, vacías de poder de Dios, vacías del conocimiento, que pueden creer a cualquier persona que por allí viene con cualquier falsa doctrina. Por eso la palabra de Dios es Escudriña las escrituras para que tengas un encuentro con Dios. Me encanta ese texto. Nada mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Sagradas Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, dar vigor a las facultades, como las ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, nobleza de carácter, firmeza de propósito que raramente se ven en este tiempo. ¿Quieres cambiar tu vida? Lee la Biblia. ¿Comprendiste que este es un libro inspirado por Dios? ¿Comprendiste que esa es la carta de amor que Dios tiene para la humanidad? ¿Cuál es el beneficio cuando estudio la Biblia? 2 Timoteo 3:15 dice, desde la niñez sabes las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿de qué sirve todos los títulos que tienes colgados en la pared? cuando no conoces lo elemental para salvarte. ¿De qué sirve todos los grados? ¿De qué sirven todos los reconocimientos que tienes cuando lo esencial te falta en la vida? Tú eres un médico, eres un abogado, eres un arquitecto, eres un ingeniero. Te esforzaste para poder estudiar y tener ese conocimiento. Esto es salvación. Esfuérzate para escudriñar. Aquí vas a encontrar felicidad. Aquí están las respuestas a todas las preguntas que te haces en la vida. El beneficio de estudiar la palabra de Dios es que tú puedes ser sabio. Y eres sabio y enteramente preparado para toda buena obra. Lucas 11, 28 dice: Y él dijo, Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tú no solamente tienes que oír, tú tienes que guardar. Felices son aquellos que oyen. Qué bueno es que estés allí con Biblia en mano. Qué bueno es que estés escuchando la palabra de Dios. Mas ahora ha llegado el momento de dar otro paso, guardar la palabra de Dios. Y préstame atención. Juan 14, 23 dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos vivienda en él. ¿No te parece maravilloso? Dios quiere morar en ti a través de su palabra. El mundo está organizado para ir en contra de Dios. Por eso cuando tú abres la Biblia tienes una visión diferente y a veces puedes ir en contra de la dirección del mundo. Escúchame bien. Dios te ha llamado a ser fiel a su palabra. Tú puedes decir, pastor, yo soy sincero. Dios te llamó a ser fiel a la voluntad divina. Tú no puedes estar creyendo todo lo que te dicen si no está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios es más que un libro que tiene hojas. La palabra de Dios tiene poder. Y ese poder está disponible para toda la persona que con sinceridad pide que Dios pueda iluminar su mente. El Espíritu Santo que inspiró a los profetas para traernos esta revelación es el mismo Espíritu que hoy ilumina la mente de todos aquellos que buscan con sinceridad. Dios te está llamando hoy para acabar profundamente aquí en este terreno, este terreno fértil, para que tu vida pueda producir los mejores frutos. Tu vida puede cambiar. Estás luchando con tu carácter deformado. ¿Estás luchando con un vicio? ¿Estás luchando contigo mismo? ¿Crees que eres un caso imposible? ¿Crees que no hay solución? ¿Todavía no has descubierto las promesas que Dios tiene para ti? ¿Estás creyendo y haciendo todo lo que los otros dicen? Es momento de acercarnos a la palabra de Dios. Es momento de entender esta verdad. Es momento de pedir que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestro corazón esta verdad. Salmo 119, 9. Dice con qué limpiar el joven su camino, guardando su palabra. Y el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Tú quieres abrir este libro? ¿Tú quieres que Dios pueda colocar estas verdades en tu corazón? ¿Tú quieres sacar este libro de la biblioteca y decir, a partir de hoy lo voy a leer? ¿Una Biblia empolvada significa una, vi una vida sucia? Y una Biblia destruida de tanto leer significa una vida construida. ¿Cómo está tu Biblia? ¿Leída o olvidada? Satanás nos ha distraído con tantas cosas en este mundo para alejarnos de la verdad. Y cuando estamos lejos de la verdad, podemos caer fácilmente en el error. A partir de hoy tú puedes tomar la palabra de Dios y tú puedes vivir de acuerdo a los principios que Dios tiene establecido en su palabra. Porque un mundo de tantas opiniones, la Biblia tiene la última palabra. El sol de justicia brillará en tu corazón cuando tú permites que la palabra de Dios ilumine tu mente. Yo no sé cuál es tu nombre, pero quiero que sepas algo. Tu mayor necesidad no es mayor entretenimiento, es salvación, tener un encuentro con la palabra de Dios. Porque la Biblia te muestra a Jesús tu Salvador. Y eso es lo que tú estás necesitando hoy en la vida. Necesitas menos diversión, más lectura, menos novelas, menos películas, más lectura. Yo te invito para que puedas profundizarte en la palabra de Dios. Yo te invito para que no te quedes en la orilla. Para que puedas sumergirte en estas verdades preciosas. Aquí vas a entender cuál es tu origen, de dónde vienes, qué decisiones tomar y a dónde vas. ¿Tienes una Biblia? Abrázala. Vamos a orar juntos. Cierra tus ojos, querido Dios. Colocamos nuestro corazón en tus manos. Aun cuando esté oscurecido por el pecado, queremos que sea iluminado por tu palabra. Que tu palabra sea lámpara para nuestra vida, una luz en nuestro camino. Ilumina nuestros pensamientos. Queremos comprender tu voluntad, comprender tus promesas y caminar seguros al destino glorioso que tienes para tus hijos. Colocamos nuestra vida en tus manos. Prometemos leer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.